all the things that we had done tonight. It's a mystery that we never took a chance before. I'm looking at you and you're looking at me, and all of a sudden it rains over me. All we ever wanted was crossing our ways tonight. Hola chicos, estamos aquí en Soul Runners, inauguramos esta temporada llena de espectáculo como esta nueva edición de la Moji Iberian Race. Nos hemos venido a este Parc Ausias Mars de Gandía, donde hoy se compite el más fuerte. Hoy compiten los más preparados físicamente para una prueba de obstáculos como es esta. Prepararos porque vais a flipar con todo lo que tienen preparado los organizadores de esta Moji Iberian Race, que arranca ya. Una prueba élite, la que va a arrancar en breve, también una prueba amateur y un montón de categorías las que han propuesto en esta Moji Iberian Race, donde un montón de gente ya está preparándose y cogiendo cola para coger ese dorsal, ese chip que los va a hacer participar en esta gran prueba. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Estás preparado? Sí, sí, a tope, vamos, a tope, sí. de energía. Mentalmente y físicamente, claro. Claro. ¿Cuánto tiempo llevas preparándote esta prueba? A ver, la verdad que es la primera carrera que voy a hacer, sinceramente, no te puedo decir. ¿Has leído más o menos cómo, de qué va o qué obstáculos tiene? Sí, más o menos, sí. Hay algunos que no voy a poder pasar, pero la mayoría pienso intentar pasarlos. Bueno, y los que no puedes pasar, ¿hay una penalización? Nos explícame un poquito. Sí, me parece que te cortan la pulsera y puedes continuar la carrera como popular. Ah, vale, ya no pero, compites claro. en lo que es la élite, ¿no? Bueno, ¿habéis venido con más gente, imagino? Con todo este grupo de aquí. ¿De dónde soy? Sporty, de Aldaya. Aldaya, hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Hola. ¿Preparados, no? Veo aquí todos puestos. ¿Estáis nerviosos o qué? Bueno, nervioso no. Yo no, él está más nervioso. ¿Estás más nervioso? ¿Qué te pasa, tío? Yo no estoy nervioso. Ya llevamos ya un año y más o menos está controlado. Pues entonces ya habréis hecho un montón de pruebas, imagino, por toda la Comunidad Valenciana. ¿O? Sí, hemos hecho ya bastante, sí. Sí. La mejor, esta más. No, esta no la hemos hecho nunca, ¿eh? ¿No? Esta no. ¿Estáis seguros de lo que vais a hacer hoy? Sí, estamos seguros. Aprieta además el calorcito, ¿eh? Sí, yo creo que vamos a pasar el calor. Habrá que disfrutar hoy el agua, sí. Muy bien, pues que vaya muy bien a refrescarse y no os deshidratéis. Gracias. Desde Aldaya y bueno, de un montón de lugares de la Comunidad Valenciana que van a venir hoy a esta Moji Iberian Race. Vamos a ver de dónde vienen ellos. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Preparados o qué? Casi preparados. ¿Casi preparados? ¿Ese casi de qué va? A ver, contadme. ¿Cómo que casi? Vamos a por todas. A arrasar Gandía. ¿De dónde venís? De Alcira. De Alcira, aquí al ladito. FM Sport. FM Sport. ¿Habéis madrugado mucho para venir hasta aquí, hasta Gandía? Nada, un poquito. A las 8 de la mañana, 7 y media en pie. A por todas. ¿Y habéis hecho una valoración de lo que es el circuito? ¿Os han dicho algo? No sé. Lo vimos por internet y está bien. Podemos hacerlo bien. ¿Podéis hacerlo vosotros también, no? ¿Preparados? Sí, la verdad que estamos preparados para ello. Una puta locura esto, ¿no? Un poco fatal el tema, ¿no? Estar ahí pim, pam, todo el día con el sol, con las ruedas, con las cuerdas. Sí, la verdad que las pruebas son bastante exigentes. Vamos a divertirnos, hemos venido a divertirnos. Suerte, que vaya bien. Bueno, ¿cuánta gente, la cantidad de cola que hay para poder conseguir esa inscripción, ese chip? Vamos a ver si encontramos a alguien de Gandía que nos pueda decir algo y que juegue aquí en casa. Vamos a intentarlo, ven por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por aquí? ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Habéis venido por aquí? ¿Sois de aquí, no? Más o menos, más sí. Más o menos, o sea, que os conocéis esto de sobra, vamos. Un gimnasio de aquí, de Gandía. Aquí cerquita. ¿Qué tal? ¿Por aquí? ¿Bien? Bien, a la sombra, bien, de momento. ¿Estáis preparados para lo que se os viene encima o qué? Bueno, ya veremos. Surja, ¿no? Lo que surja. Hemos almorzado bien, por lo menos. Eso es importante. Bueno, ¿habéis visto más o menos cómo va a ir la prueba o de qué va? ¿Estáis en élite, en amateur, en popular? Popular, ¿no? Sí, nos hemos apuntado con un box de aquí. Trophy Gandía y tope, ¿no? Hemos venido ya buena pandilla. Luego, supongo que la comida, el cachondeo, claro, ahora luego viene lo bueno, ¿no? Pues ya el que quede vivo, pues disfrutará de buena comida y de ¡que viva! Bueno, pues mucha suerte a todos. Gracias. Venga, aquí está ese equipazo que, por supuesto, lo va a petar. Igual que todos, mira el ambientazo que tenemos ya en este recinto, en este parque, Ausias March, donde nada.
arranca esta prueba élite. Recordar luego esa prueba amateur y esa prueba popular en las diferentes categorías de esta Moy Iberian Race. We'll be right back.
Bueno, llevamos unas cuantas horas aquí en esta Moji Biden Race. La verdad es que han sido muchas las pruebas que se han disputado, como es la élite, la amateur, la popular. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú en cuál de todas has participado? En amateur. La amateur. ¿Y cómo te ha ido? Cuéntanos. Bien. Bueno, bien. Por tu respiración te veo. Respira, tranquila. Bien, pero en una prueba me lleva… No, le he pasado, no le he podido pasar. ¿Cuál ha sido un poco la más complicada de toda la…? El laberinto es el más complicado. Todo el mundo dice lo mismo, ¿por qué? Es difícil. Tienes que, sí, tienes que aguantar mucho. ¿Lo has conseguido? ¿De dónde eres? De Alcoy. Pues ¿repetirás el próximo año? Sí. Aquí, ¿no? Playita luego, genial, playita, cervecita… Mejor imposible. Sí. Enhorabuena, ¿eh? Bueno, ahí tenemos una de las campeonas en esta prueba amateur. Vamos a seguir hablando con más gente. Mira, fíjate aquí, estos chavales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? Hola. No me quiero ni respirar, ¿eh? ¿De dónde eres? Del Marín de Barraquetes. El Marín de Barraquetes. Eso está en la Ribera Baixa, ¿no? Cuéntanos un poquito tu experiencia aquí en Gandía, porque imagínate que es la primera vez que vienes o… Es la primera vez y me quiero morir. A ver, dilo bien. Me quiero morir. Yo me quiero morir. Pero ha merecido la pena, imagino, ¿no? Sí, una experiencia bonita. ¿Cuál ha sido la prueba? Nos dicen por aquí el laberinto, no sé, el laberinto este, ¿cómo ha sido? Sin entrenar eso es imposible. ¿Sí? Hay que prepararse bien. Sí. Cuerpo y mente, ¿no? Sí, mente sobre todo. Disfrutar de descanso ahora, ¿eh? Ahí está, ahora les toca descansar. Fijaros que por allí tenemos la prueba final, que es como una especie de tabla grande, de una especie de pared grande, que tienen que escalar para poder llegar aquí a esta meta. En esta Moji Biden Race es uno de los ejemplos, una de las mínimas pruebas que existen en todo el recorrido. Esto es más de 8 kilómetros que no os vais a perder en imágenes que ahora mismo vais a ver aquí. Fijaros en esta prueba tan importante, en este pedazo de tobogán, donde respiran ya que caen al agua y ahora es cuando tienen que saltar la valla y es cuando hablaremos con… espero que no nos mojemos, aunque no nos vendría mal con el calorcito que tenemos aquí hoy en esta Moji Biden Race. La verdad es que es una satisfacción después de todas las pruebas y todos los obstáculos meterse en esta piscina improvisada, en este Parque Ausias March. Bueno, ¿cómo os sentís ahora? Porque ahora respirar como mínimo, ¿no? Bueno. Ahora con la boca llena de agua del trago que acabo de pegar. No, porque esta agua, este agua no tiene muy buen color, ¿eh? Me encanta el circuito. Muy bien, a disfrutarlo. Enhorabuena, Marcos Estruch, enhorabuena. Ya lo sabéis, ya lo habéis oído. Enhorabuena a Marcos Estruch, organizador de esta Moji Biden Race. Y siguen llegando, siguen lanzándose en esta piscina improvisada de este circuito improvisado también aquí en el Parque Ausias March. Bueno, esta sin duda es una de las pruebas más complicadas que existen, ya que en esta prueba tienen que pasar con la varilla, con la barra, prácticamente con la inercia durante todo este circuito. Prácticamente con su peso, con el peso del cuerpo, tienen que ir haciendo dominadas para poder llegar hasta el final de la madera, al final del circuito. Vamos a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, en esta… ocasiones vemos a este chico como lo está intentando con todas sus fuerzas, deseando que lo consiga. La verdad es que es una prueba complicada, es una prueba difícil, pero no imposible, como podemos comprobar. Ahí lo tenemos casi conseguido. Ahora otra vez para allá. Vamos a intentar ver cómo has quedado. Mal, fatal. Tienes que volverlo a intentar otra vez, ¿no? Sí, parece que sí. Es complicado. Bueno, ánimo, que no se pierdan las fuerzas. Ahí está. Ahí está cómo lo intentan. Vamos a ver esta chica cómo también lo consigue, porque para las mujeres también es complicado, aunque con un buen entrenamiento todo es posible y todo se puede conseguir. Vemos esa prueba de esfuerzo. Vamos a ver si lo consigue. La verdad es que es complicadísimo el atravesar todo este circuito haciendo esa dominada de fuerza tan importante para poder llegar al final. Parece que lo vaya a conseguir. Esto lleva un entrenamiento previo bastante duro, bastante importante. Bueno, imagino que la conoces, ¿no? A esta chica. ¿Del equipo? Claro. Es del equipo. Del Legión Valencia. Bueno, vemos que lo va a conseguir, ¿no? ¿Tú confías en ella? Pues plenamente. Ah, pues seguro que sí. Ay, le ha faltado a la siguiente. Hola, Laura, ¿qué tal? Bien, bien. No lo has conseguido, pero al menos lo has intentado.
¿Llevas mucho entrenando para esto? Un poquito, unos años. ¿Unos años? Bueno, tenemos esperanza que lo vas a conseguir. Algún día, algún día. Todo el equipo contigo, ¿eh? Por supuesto, nunca falla. Enhorabuena, gracias. Bueno, estamos con Marcos Estruch, es el organizador de esta Moy Iberian Race. Bueno, está siendo un rotundo éxito, todo el mundo dando la enhorabuena por la organización, por las pruebas, por todo. Marcos, enhorabuena, primero que nada, antes que nada, enhorabuena por esta organización. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo está yendo, mejor dicho? Porque estamos en plena prueba e imagino que todo el mundo te dirá un montón de cosas, tendrás mil cosas en la cabeza. Bueno, ahora estás más pendiente de que funcione todo bien, de que no haya ningún problema, pero la verdad que contento cómo está saliendo todo. Hemos tenido algún percance antes de empezar la carrera. La verdad que es una pena porque, bueno, pues tenerlo todo preparado y vengas al día de la prueba y te veas dos obstáculos rotos por vandalismo y demás, pues es una pena, ya, pues bueno, la verdad que no llegas a disfrutarlo todo lo que toca porque te tienes que dedicar a solventar todos esos problemas y bueno, pues el día de la carrera la verdad que no es muy agradable. Por el resto, la verdad que muy bien, muy contento y bueno, la gente parece que se lo está pasando bien. Lo está disfrutando casi 600 inscritos o más de 600 inscritos incluso, en el que es una de las pruebas más esperadas de todo el año aquí en Gandía y el paraje es idóneo, es especial y yo creo que todo el mundo está contento, ¿no? Por parte de todos los sectores, ayuntamiento, sociedad, Gandía, todo el mundo está contento. Sí, he visto también aquí a nuestros patrocinadores, cosa que me alegra muchísimo el poder tener aquí a la gente que colabora con nosotros para que vea todo este montaje. Y la verdad que sí, muy contento por cómo está saliendo todo. La verdad que el circuito es espectacular, es una zona, como puedes ver aquí, con piscinas, el río que lleva agua también. La verdad que el paraje es idóneo para hacer este tipo de pruebas y bueno, nos gustaría seguir todos los años. Seguiremos con Moy Autos, Moy Motors, que el próximo año seguro que estará con nosotros también en esta nueva edición y que compita. Sí, que disfrute, que le guste este tipo de pruebas, es el segundo año que ha estado con nosotros, cosa que le agradecemos muchísimo. Pues Marcos, te os dejamos ahí con todas las historias que os quedan por hacer. Gracias, un placer, enhorabuena. Marcos es el coordinador de esta gestor de esta Moy Iberian Race. Como estamos comprobando, lo está petando, está saliendo todo redondo y es que las pruebas son magníficas, son especiales, participa todo el mundo y se ha involucrado prácticamente toda la ciudad en lo que es una de las pruebas de obstáculos reina que ha llegado por segundo año consecutivo a esta ciudad de Gandía. Otro de los obstáculos importantes, caer bien en estas barras que están resbaladizas, ¿qué tal? Muy bien, muy divertido. ¿Vas por la mitad más o menos? Por la mitad más o menos. ¿Qué tal le han ido las anteriores pruebas, obstáculos? Muy bien, está mucho más divertida. Me queda un trozo todavía. Vamos a terminarla ya. A muerte, gracias. Bueno, ahí está y podemos comprobar cómo, mira, ahora en el ejemplo de este chaval, cómo cruza todo este obstáculo, que tiene que tener mucho cuidado porque se pueden hacer bastante daño, ya que resbala muchísimo y es una de las características que hace pues más difícil, si cabe, esta prueba. Vamos a intentar ver, a ver si nos pueden decir algo, pero va a ser imposible. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Te ha costado? Bien, sí. Bueno, ahí están los auténticos campeones. La verdad es que es muy fácil verlo. Luego, una vez te pones a ello, ¿qué tal? Bueno, ahí vamos. Bueno. Nos dicen bueno. La verdad es que es increíble la dificultad que tiene y el verdadero esfuerzo que hacen estos atletas de élite, como son los campeones de esta Moy Iberian Race. Seguimos disfrutando de un montón de pruebas en este día maravilloso. Bueno, estamos en esta prueba final, que es yo creo que la más trepidosa y la más complicada. Bueno, al uso yo creo que entre complicada y ya como recta final, la decisiva. La prueba de las anillas. Es la que todo el mundo desea pasar y con nota para poder llegar al final de esta competición. ¿Qué tal? Muy cansado. Esto ya es la parte final, la parte apoteósica y donde lo tienes que dar todo. Sí, la verdad que venimos ya muy petados de antebrazos y estás reventado. Ya no llegamos más. Pues ánimo y ahora a por la meta, ¿no? Ya te queda cruzar esto y ya está. Venga, hasta luego. Bueno, ahí estamos comprobando cómo la organización perfectamente está geolocalizando todos los chips y todo lo que llevan los atletas que están participando. I'll give you shelter through.
tío, enhorabuena. La segunda, pero bien. ¿Lo has conseguido? Sí, a saltar y al final. Descansar. Ahí está, ahora es el salto de la pared final y después al otro lado está la meta. Los espartanos cogiendo fuerzas. Claro, claro, señora, lo que haga falta. Hola, ¿qué tal? Bueno, tú te has vestido de espartano total, ¿eh? ¿Cómo ha ido, tío? Ha ido bien. Ha ido bien. Ha ido bien. En el último combo hemos perdido la pulsera, pero bueno. Entonces, cuando pierdes la pulsera es cuando entras a ser popular, ¿no? Sí, vale. Sí, ya vas de la liga, digamos, a ser popular. Bueno, pero te conformas con eso, ¿no? ¡Vamos, claro, campeón! Que sí, por supuesto, por supuesto. Va a ser, para mí, por ejemplo, acabo ahora la temporada, pero bueno, muy bien, muy bien. Eres campeón igual. El que lo da todo, ya no se le puede pedir más. Entonces ya con eso me conformo. Satisfacción personal, que es lo más importante. Sí, si aquí no luchamos contra el que va adelante, luchamos contra nosotros mismos. En superar las pruebas y en hacer mejor tiempo. Pero no vamos a vencer adelante, vamos a vencer nosotros mismos. A disfrutar, que se trata de eso. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Bueno, pues como podemos comprobar, tenemos todo tipo de... ¿Qué tal? Bueno, has acabado bien, ¿eh? Has acabado bien. Hemos acabado, pero... Has empezado que no sabías, no sabías, sí, pero has acabado. Hemos empezado que no sabíamos por dónde iban los tiros, pero la verdad que sensaciones muy buenas. Repetiremos, ¿no? El año que viene. El año que viene, sin duda. Ya es el segundo año, el año que viene... Lo apuntamos en la agenda para apúntalo, el próximo... Apúntalo, sí, sí, sí. Apuntado queda. Gracias. Venga, venga. Venga, suerte. Bueno, aquí tenemos, como podemos comprobar, un montón de fruta. Bueno, todo para hidratarse después de una prueba tan dura como esta Moji Iberian Race. Agua fresquita, agua fría y, sobre todo, ganas de competir y de que el próximo año volvamos a estar aquí en este Parc Ausias March para darlo todo en una prueba tan importante como esta. Lo que mejor hemos hecho es venir a este Parc Ausias March para pasar un día perfecto compitiendo y disfrutando y viendo cómo compiten los campeones, los atletas de esta Moji Iberian Race, que seguro que repetiremos el próximo año y disfrutaremos de una gran prueba de obstáculos como ha sido esta. Nos vemos el año que viene. De momento os dejamos con las imágenes de todo lo que ha pasado en este Parc Ausias March. Hasta el próximo año aquí en Soul Runners.